Yendo por la recorrida, por el Camino Real, este es el acceso a la localidad de Villa Tulumba, parte del viejo Camino de las Postas, del viejo Camino Real. En esta localidad hay un centro de interpretación, por ahí, para la gente que quiere interiorizarse más sobre cuál es la importancia histórica del Camino Real, este Camino Real que estamos recorriendo para Enamórate de la Ruta, para nuestro canal de YouTube. Vamos buscando la zona céntrica, si no me equivoco, y si no, cambiaré el recorrido, para encontrarnos con la imponente iglesia que tiene la localidad de Villa Tulumba. Hay una barrera, ¿habrá alguna celebración, algo hoy? Vamos a ver hasta dónde nos podemos aproximar. Una de las historias que tiene para contar el Camino Real es el asesinato de Barranca Yaco, donde asesinaron al general Facundo Quiroga. Aparentemente en esta casa, cercana a las cuatro esquinas, por esta interesante que es la calle Real, esta calle es por donde pasaba el antiguo Camino Real, está la casa de la familia Reina Fe. Hoy pertenece a una familia local aquí de Villa Tulumba. Aquí se ideó la masacre de Barranca Yaco, que terminó con el asesinato del general Facundo Quiroga en 1835. Pero observen un poquito todo esto. En el año 1797, recordamos que Argentina recién los primeros gritos de independencia fueron en 1810, para que usted tenga idea cuán antigua es la historia del Camino Real. En el año 1797 perteneció a Guillermo Reina Fe, esposo de Claudia Hidalgo Torres y de sus 12 hijos. Cuatro de los hijos prestaron servicios importantes para la historia de la patria. José Vicente fue gobernador de la provincia de Córdoba, José Antonio fue gobernador delegado, Guillermo fue teniente coronel de la frontera norte y Francisco fue coronel comandante de armas de la provincia. La familia Reina Fe, una de las familias más importantes de la historia argentina, que bueno, quedó inmiscuida en esta lucha interna de Argentina que terminó con la muerte del tigre de las Pampas, Facundo Quiroga, por aquí muy cerca en Barranca Yaco. Esta callecita que hoy está llena de autos porque estamos de festejos patronales en Villa Tulumba es la calle por donde pasaba el antiguo Camino Real. Y esta es la casa de los Reina Fe. Bienvenido familia Piano, dice, que es la familia actual, que son los propietarios. Uno de los lugares que tienen que ver con la historia de nuestra Argentina, aquí en Villa Tulumba. Espero después poder acomodar el video, bueno, no puedo hablar allí en la plaza. Hay algún festejo hoy en la plaza de Villa Tulumba, la música está muy fuerte, así que vamos a tratar de poder filmar y después borrarle la música. No pude hacer muchos videos por la música, por los derechos de autor, pero estamos en la previa, día anterior a la fiesta patronal de Villa Tulumba, de casualidad llegamos en esta fecha, aquí. Miren lo que es esto, cuadras y cuadras de artesanos, kioscos, o bueno, esta es la parte del patio de comidas. No quiero filmar demasiado porque por todos lados hay música y por los derechos de autor me van a bajar el video. Pero observen el clima festivo que tiene la localidad, estamos en el día antes de la fiesta. Faltan 24 horas para la fiesta patronal.
Regresamos un poquito a Villa Tulumba. Regresamos a Villa Tulumba un poquito para grabar el comentario para este video. Tuvimos la suerte de poder ingresar a la capilla, estaba justo la fiesta patronal. Y el tema es que por ahí los audios, cuando hay mucha música, se nos complican por los derechos de autor. Este es Villa Tulumba. Aquí en esta localidad está el centro de interpretación del Camino Real. Es la estación número 8 del Camino Real. Este es uno de los pueblos más antiguos de la provincia de Córdoba. Tiene sus orígenes en las estancias que habían sido concedidas como merced a los conquistadores españoles. Para el turismo, y ya lo hemos mostrado ayer un poquito con el tema de la fiesta patronal, tiene mucha arquitectura colonial, muchas las costumbres. Son cuidadosos de mantener la arquitectura colonial. Hay muchas casas de la localidad que tienen parte de la historia. Las calles están empedradas, tienen farolas antiguas. El lusitano Antonio Altaide, por allá por el año 1700, mandó construir una capilla bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario. Ya le muestro dónde estaba la capilla original. Esta es la capilla original. Si usted sigue nuestros videos, ya lo habrá visto. Hace unos años también lo estuvimos visitando este lugar en épocas de pandemia. Tengo el video filmado ahí en las ruinas de la vieja capilla con el barbijo puesto. En el año 1749, por disposición del obispo de Tucumán, don Pedro Miguel Argandoña, la capilla se convirtió en sede parroquial. Y unos 30 años después había en este lugar, según el censo de 1779, 13 casas y 111 habitantes en la vieja Villa Tulumba. Se lo muestro un poquito, vamos entrando despacito. Es impresionante, impactante la arquitectura que tiene la nueva iglesia, pero esta era la vieja iglesia. Las ruinas son conservadas como patrimonio arquitectónico, como patrimonio cultural. Bueno, se ha caído la cruz, antes la cruz estaba puesta en la posición del atrio. Estas ruinas son de la primera capilla. El presbítero Arcante en 1878 ordena levantar un nuevo templo, ya que este, donde estamos ahora en las ruinas, estaba muy deteriorado. La piedra fundamental fue colocada el 15 de febrero de 1881, bendecida por el catamarqueño Fray Mamerto Esquiú, obispo de Córdoba, y por Monseñor Castellanos. Hizo la consagración del templo Monseñor Castellanos por allá por el año 1894. O sea que del año 1900 está erigido ese templo, el que está aquí al costado. Le dejo las imágenes que hemos tomado en la jornada de antes de ayer, cuando visitamos el lugar. Le dejo las imágenes del interior y de la imagen de la Virgen. Hay un poco de ruido de fondo porque había fiesta afuera, pero esperemos que la música no esté tan fuerte y podamos subir el video con normalidad. Impactante lo que es el nuevo templo. Thank you.
La imagen del Jesús articulado que tiene la iglesia es una de las imágenes más visitadas. Data del año 1799. Y es un Jesús crucificado que está articulado para que pueda ser retirado para procesiones, como elemento procesional. La nueva iglesia tiene un estilo románico y bueno, se accede por un pórtico principal y adentro tiene una arquitectura impactante. Villa de Tulumba es algo así como el centro de interpretación, uno de los lugares centrales de lo que es este camino de 17 postas denominado Camino Real. Tengo un recuerdo muy especial de cuando terminé mi escuela primaria de la señorita Carmen. Carmen Campagno, o Campagno, como lo pronunciamos en el piamontés, que por ahí se nos entremezcla en mi ciudad, en General Cabrera. Cuando yo terminé séptimo grado, era abanderado de una escuela primaria rural en Colonia Puente los Molles, y Carmen Campagno de Fiorito, la señorita Carmen, me dio una serie de regalos. Pero el que yo más recuerdo, y hasta hace algunos años sabía dónde estaba, le perdí el rastro, no lo pude encontrar más, pero me gustaría volverlo a poner en mis libros. Era un señalador, un pequeño señalador. Y como la señorita Carmen, desde chica, desde que yo era chico, sabía que yo era un soñador, el señalador que me regaló decía: nunca renuncies a tus sueños, porque ellos te impulsan a un mañana mejor. Muchos años después lo sigo teniendo en cuenta. Por ahí, por soñar, muchas veces en la vida me fue mal, pero no me arrepiento de seguir soñando. Y siempre tengo un cariño muy especial por esa maestra, que fue mi maestra de sexto y séptimo grado, la señorita Carmen,
que me regaló esa frase. Nunca renuncies a tus sueños, porque ellos te impulsan a un mañana mejor. Gracias por mirar este video y nos vemos en unos días más con un video nuevo de Enamórate de la Ruta. Después de cada uno de estos videos de El Camino Real, dejamos un video explicativo que hemos grabado explicando, valga la redundancia, de qué se trata este circuito turístico de las Sierras de Córdoba. Gracias por mirar este canal. En esta parte del video les quiero explicar sintéticamente de qué consta el circuito turístico denominado Camino Real o Camino Real del Alto Perú, porque era el camino que unía Elmer. Vamos a grabar una especie de explicación en común para todos los videos, porque en realidad son los que pretendemos grabar 17 videos, porque en realidad son 17 lugares históricos que tienen que ver con el Camino Real, arrancando desde Colonia Carolla y Jesús María hasta el norte de nuestra provincia en el límite con Santiago del Estero. 400 años tiene este corredor del norte provincial llamado Camino Real. Es un itinerario cultural que tiene 176 kilómetros, muchos de ellos por caminos de ripio. Parte de Colonia Carolla llega hasta el límite de Santiago del Estero. Entre las postas y los lugares de referencia histórico son 17 lugares que se pueden visitar para realizar este Camino Real. El antiguo Camino Real, que une 17 postas, estaciones o localidades del norte de la provincia de Córdoba, tiene que ver con la historia misma. ¿Cómo nace este Camino Real? Nace por el gran intercambio que tenía a través de la provincia de Córdoba el Virreinato del Río de la Plata para llegar en el otro extremo al Virreinato del Alto Perú. Por esta zona del norte de Córdoba se generaba gran intercambio comercial y una intensa circulación de bienes y personas. Algunas localidades fueron fundadas a la vera del Camino Real, tras el caso de donde estoy filmando este video, la localidad de Villa Tulumba. Durante el correr de los años que se fueron acrecentando las luchas de la independencia, hubo varios acontecimientos que tienen que ver con la historia argentina que se dieron a lo largo de este Camino Real. Fue escenario del paso de las tropas y de múltiples acontecimientos en la historia argentina. Al lado del Camino Real se fueron creando en las postas nuevas poblaciones, como por ejemplo la llegada de Jesús María, Colonia Carolla, Sarmiento, Macha, donde estaban las antiguas postas del Camino Real, se fueron realizando las nuevas poblaciones. Algunas de ellas tienen que ver con el actual camino de la Ruta 9, que fue dejando un poquito detrás el Camino Real. Hoy fue el Camino Real puesto en valor gracias al nuevo incentivo del turismo por este camino. En definitiva, esta explicación sobre la importancia del Camino Real es una explicación que hacemos en común para todos los videos. La vamos a colocar al final de los videos, por aquí, por ahí, si usted está viendo todos los videos, para que no sea reiterativo. ¿Por qué es importante recorrer los más de 170 kilómetros que tiene el Camino Real? Te vas a encontrar con paisajes, localidades históricas como esta donde yo estoy parado, Villa Tulumba. Te vas a encontrar con paisajes increíbles, te vas a encontrar con pueblos que están como dormidos en el tiempo y siguen mostrando la arquitectura colonial. Si querés empaparte en la historia argentina, cada uno de los lugares que vas a visitar tiene que ver con la historia argentina. Y lo más importante, vas a tener que comer, alojarte. La gastronomía en esta zona es típica de la provincia de Córdoba. Razones para visitarlo. Corredor, 17 paradas entre las postas y los lugares de referencia histórica, son 17 paradas que tiene este Camino Real. Un día, dos días, tres días, dedícale lo que vos quieras, pero recorre el norte activo de la provincia de Córdoba y encontrate con la historia de esta provincia.